Ya estamos aquí de nuevo en The Rapper's Fever, la serie de Drift en Assetto Corsa. Y estamos en el capítulo número 15, temporada 1. Y para este capítulo ya dije que no iba a haber cuenta ni nada. Y que íbamos a analizar este coche sí o sí, que es el DTP Nissan 370Z Pandem. Así que no hay nada de fotos que mostrar. Lo que sí hay que mostrar son la información del coche, que por ejemplo... nos dice que, bueno, un coche japonés, 2008, esto da igual. Yo lo que siempre decía es lo importante, los caballos, 418 PHP, que supongo que en caballos son un poquitín más o un poquitín menos, no me acuerdo cuál era exactamente, y que pesa 1420 kilos, que da, que es demasiados kilos, la verdad, pero bueno, que el rendimiento vaya a ver que es bastante bueno. Y creo que ya. No hay votos, no hay nada, así que, pues, bueno, sí, ya aprovecho para decir de que, como siempre, en la descripción del vídeo os dejaré información adicional del coche y todo eso, digo, información adicional de cada capítulo, digo cosas, comento cómo de qué va el capítulo y todas esas cosas, y nada más, vamos a meter a la bestia en pista. Ya estamos en pista y vamos a ir probando este Nissan 370Z Pandem, que ya lo utilicé en un anterior vídeo. Y no, vamos a probarlo. Este hacía un buen reverse entry, eso sí que me acuerdo bien. Vale, vamos a darle a que tenga el ABS, porque este por defecto siempre va sin ABS. De hecho no tiene, pero bueno, yo se lo puedo poner porque bueno, si activa el ABS, si lo tiene portado que sí, pues puedes ponerle ABS. Ay, la ABS y esta, tío. Bueno, luego la repetiremos. Ahí vamos, así. Vamos a hacer más para atrás. Ahí. Esto es una posición cómoda. Va. Mira todo el ángulo que permite el coche. Vale, vamos a ir usando las palancas, que me tiran una tele usando las palancas. Que nos matamos ahí. Vale, vamos a ir usando la cámara esta, el interior. Esta es la que mola. Calculo menos, pero es la que utilizar. Ya que es un muy buen coche, los giros lo hace perfectamente, los cambios de giro. Va muy, muy, muy bien. Y se mete por todos lados. Ven, hermano, por aquí. Ahí está. Vale, ahí me metí mal. Pero vamos, que lo cambio de giro es muy, muy bueno el coche. Suelta y de repente, ¡pum!, ya lo tiene girando. Y cuando suelta el coche, aguanta. Eso es un punto muy bueno. Este coche es muy bueno para hacer tandes, ¿eh? Ahí va, ahí calcula mal. Mea culpa. Muy lanzado, pero aún así el coche aguanta, ¿eh? Otros siguen deslizando. Vale, aquí puede que siga hostia. No. Vale, ha salido. Vale, hemos visto que aquí ha salido lo de... Bueno, no sé si tengo puesto que grabe el cursor, yo creo que sí. Pero vamos, ha salido de que...
el ángulo pone spin y lo hemos recuperado. Vamos, ya estamos viendo aquí en una sola toma, sin falta de poner ahí a hacer cosas de grande, que el coche admite un ángulo bastante bestial. Oh, que nos matamos. Aquí aguantamos. Oh, vale, esa va a ser la única vez que hemos errado ahí un poco. Aguanta buen ángulo el coche, ¿eh? Vale, estamos llegando ya a la cúspide. Vale, aquí vamos a intentar un T60, a ver si nos lo admite. Uf. A ver, parece que Tsukuba sí que puede permitirse hacer 360 y todo eso, pero metiendo en cuenta que es un coche que le cuesta hacer cosas raras, ¿eh? Es un coche... Oh, wow. Le cuesta hacer cosas raras este coche, ¿eh? En Tsukuba, que es un sitio amplio y tal, un circuito amplio, bien, pero el circuito técnico, las cosas raras, va a ser que no necesita carreterilla, ¿eh? Carretera y espacio. Mucho espacio. Y eso es malo. Eso es muy malo. Vale, aquí podemos ver que los donuts. Aquí que siempre hacemos una simulación como si fuese más alrededor de algún coche. Eso sí lo hace bien. Vale. Vamos a volver a hacer. Vamos a volver a repetir la reverse entry. A ver si nos saliese bien. La reverse entry. Oh, venga, va, un 360. Ni 360 ni capullo, no pienso ni. Al final ahí me echo la picha un lío. Vale, ese no lo contamos. No lo contamos. Vale. Ah, mierda. Es que salimos de bolsa, hay que poner el ABS. Ya, con el coche y todos los huevos. Pero macho, tan malo es haciendo la RBS entry. ¿Será posible? Pues raro, en su cuba, ya estoy como viendo que en su cuba que tiene espacio y todo eso lo hace bien, pero aquí cuando se requiere rapidez, va a ser que no, ¿eh? Vale. Vale, por fin ha salido bien. Cuesta hacerlo, ¿eh? Cuesta hacerlo con este coche. En sitio amplio bien, pero madre mía. ¿Y cuánto ángulo permite esto? 70... 28, espérate, vamos a hacerlo aquí en este 70 y algo grados. No, necesitamos meterle más ángulo, mucho más ángulo. ¡80 y algo! ¡Ha puesto spin! ¡Hemos cazado los 90! Vamos, que el manejo es muy bueno. Es muy, muy bueno. Aunque a la hora de hacer cosas raras en sitios térmicos, para tener térmico, ya hemos visto que le cuesta, ¿eh? En su cubo me saldría la primera, pero aquí he necesitado por intento. Vale, ¿y los 360? Vamos a ver los 360, eso lo vamos a ver ahora mismo. A ver si está por aquí la zona esa donde hago los 360, que creo que no llega todavía, creo que esta. Vale, aquí es, creo. Ahora vengo y me hostio, ¿sabes? No, menos mal que no lo he hecho. Este no. Aquí sí es. Vamos a hacerlo aquí. Sí. Venga, sí, lo vamos a dar por válido. Venga, va. Vamos a dejarlo el coche aparcaico. Y aquí siempre lo digo de aparcar. Hoy. Vale. Vamos a entrar a valoración. Bien. Tenemos que el relación potencia-rendimiento de este 370Z Pandem está muy bien, es de los mejores rendimientos que he visto. Y este va a tener un 9,4. Me ha gustado mucho el rendimiento que saca. Nunca se queda muerto de revolución ni nada de eso. Y saca el motor muy buen rendimiento y
Vamos, que está al pelaco. La es que sí, creo que es el que más nota tiene, ¿sí? El que más me ha gustado, la verdad. Manejo. Adiós. Bueno, sí, casi de los mejores. Porque el manejo es un 9,5. Podía con todo. Cuando pone speed y el coche seguía como si nada. Es que las ruedas giran un montón las de este coche. Y bueno, entre el manejo y potencia de rendimiento, tal y cual, hace que su estilo de drift sea bastante bueno. No tan súper brutal, pero sí. Yo le dejo un 9, que está muy, muy, muy bien. Y nada, sumando estos factores, nos sale un 9,3, que está muy bien y muy merecido. Siendo así, el segundo... No, hostia, hay un empate con el Supra de Brian Rajone. Sí, un empate. Sería el segundo mejor coche o tercer mejor coche, como según se mire. Pero hay un empate. Porque creo que... No, es 9,3. Sí, sí, tenemos primero y segundo. Un primero y segundo, tanto el 370 Panden y el Super Bayern no Gunner. Ahí hay un empate, a ver quién se queda primero y segundo, no se sabe. Yo que sé. A voler. Pues nada, hasta aquí este capítulo 15 con el Nissan 370Z Panden. Y ya hemos visto que es un coche muy bueno. Y bueno, tan bueno que es el primero o segundo mejor que hemos probado hasta la fecha. Yo creo que está bastante bien haber traído un coche así. Y nada, ya me despido. El próximo capítulo, el 16, con el GMC Bandura, la Dodge Van. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!